Pasa entrado al auditorio de la Escuela Técnica Aeronáutica el Director General de Aeronáutica Civil, acompañado del Director de Recursos Humanos y la Directora de la Escuela Técnica Aeronáutica. Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Aviación Raúl Jorquera Conrad, al Director del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, don Cristian Espinosa Luna, al Director del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, don Julio Schnettler Ramírez, a la directora de la Escuela Técnica Aeronáutica, señora Pilar Caviedes Orellana, subdirectores, cuerpo docente, invitados especiales, familiares y graduados. Hoy la Escuela Técnica Aeronáutica tiene el honor de graduar a 19 estudiantes de la carrera técnica de nivel superior en servicios de vuelo, promoción 2020. Estos futuros profesionales aeronáuticos cumplieron exitosamente con una formación teórica práctica que hoy nos permite orgullosamente estar presente en su ceremonia de graduación. Invitamos a la directora de la Escuela Técnica Aeronáutica, señora Pilar Caviedes Orellana, quien hará uso de la palabra. Señor Director General de Aeronáutica Civil, General de Aviación, Raúl Jorquera Conrad, señor Director de Recursos Humanos, Cristian Espinosa Luna, señor Director del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, señor Julio Schnellner, subdirectora y subdirectores, jefe de carrera y cuerpo docente de la carrera técnico en servicio de vuelo, egresados y egresadas de la carrera de técnico en servicio de vuelo, promoción 2020, padres, familiares, invitados, muy buenos días. Como directora, este momento es de inmensa alegría y satisfacción porque ustedes son parte de una nueva generación que egresan de nuestra escuela. Han sido parte de una generación que les tocó como estudiantes vivir y sortear muchas incertidumbres debido a la pandemia, donde rescato principalmente en cada uno de ustedes el espíritu de superación y de adaptación, empatizando y siendo colaboradores directos de este proceso formativo que les tocó atravesar. Como escuela, nos vimos enfrentados a un proceso difícil, desde que tuvimos rápidamente que reaccionar y adaptar nuestros planes de estudio a modalidad e-learning para poder dar continuidad a nuestros procesos formativos, situación que logramos con gran éxito. Importante fue también el paso de todas y todos ustedes en sus actividades prácticas en el servicio, como por ejemplo el aeródromo Tobalaba, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, el aeródromo General Freire de Curicó, entre otras unidades, donde pudieron visualizar en terreno los conocimientos adquiridos en el aula. Durante este proceso formativo, el cual ustedes transitaron más allá del tiempo planificado de vuestra carrera, no puedo dejar de agradecer a cada uno de sus familias por la confianza depositada en nuestra escuela, quienes el día de hoy nos pueden acompañar con los debidos resguardos sanitarios. Importante es destacar, reconocer y agradecer a todo el cuerpo docente, al jefe de carrera, docentes curriculares, instructores TCB de las distintas unidades aeroportuarias, como también al personal de apoyo, donde colocaron todos sus esfuerzos para llevar a cabo este proceso formativo. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer de una manera muy especial la presencia de nuestro director general en esta ceremonia de graduación, quien demuestra su aprecio permanente por el valor de la educación, la formación de las y los estudiantes y el apoyo constante para el buen desarrollo de esta Escuela Técnica Aeronáutica.
Esta casa de estudio les ha brindado todo el conocimiento técnico necesario para que vuestro desempeño como especialistas en el área de servicio de vuelo sea de acuerdo a los estándares de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y donde estoy plenamente segura que el desempeño de sus funciones será de excelencia. Ya se encuentran próximamente a ingresar al servicio como funcionarias y funcionarios públicos y colocar en práctica todo el conocimiento adquirido en las diversas unidades aeroportuarias, lo que es un gran logro para ustedes y un gran orgullo para nosotros. Les deseo todo el éxito en esta nueva etapa que emprenderán, esperando y creyendo fielmente en que serán funcionarias y funcionarios públicos íntegros, rectos, responsables, honrados, respetuosos y siempre procurando satisfacer el interés general del servicio y desechando todo provecho o ventaja personal. Actitudes que les aseguro los llevarán por un buen camino profesional. Para ir concluyendo mis palabras, solo decirles que esta escuela, vuestra casa de estudio, los volverá a recibir con la acogida de siempre en los procesos futuros de educación continua. Les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo camino laboral que emprenderán. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Damos inicio a la entrega de diplomas, invitando a la directora de la Escuela Técnica Aeronáutica, señora Pilar Cabello Soriana, y al jefe de la carrera Servicios de Vuelo, señor Juan Oyarce Villagra, quienes harán entrega de los diplomas de egreso. Invitamos a los egresados a recibir su diploma. Marco Alcayaga Carilaf. Teodora Araneda Araneda. Cristóbal Cortés Riquelme. Ariela Escobar Muñoz. Francisco García Zúñiga, José Garrido Morales, Catalina Mellado Ton, Jaime Moreno Vera. Daniela Rivas Rivas, Camila Ruminado Leiva,
Julio Salazar Núñez. Francia Varas La Tournerie. Linda Vázquez Opaso. Bercy Velázquez Vera. Yasmín Velázquez Vidal. Sofía Venegas San Martín. Andrés Villanueva Herrera. Damos un caluroso aplauso a los egresados. Agradecemos a la directora de la Escuela Técnica Aeronáutica y al jefe de carrera de servicios de vuelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con esta solemne ceremonia, se invita a la señorita Teodora Araneda Araneda, egresada que obtuvo el mejor rendimiento académico de la carrera técnico en servicio de vuelo 2020, hará la entrega de este reconocimiento el director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Aviación Raúl Jorquera Conrads. Agradecemos al director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para terminar este solemne acto, agradecemos la asistencia de las autoridades institucionales, como también a los familiares, quienes con su presencia dieron realce a esta importante ceremonia. Muchas gracias. Invitamos al director general, al director de Recursos Humanos, a la directora de la Escuela Técnica Aeronáutica, al jefe de carrera, técnico en servicios de vuelo y los graduados, al frontis de nuestra escuela para la fotografía oficial, imagen que sella su paso por nuestra casa de estudios. Se ruega a los familiares permanecer un momento en sus asientos
mientras se efectúa la fotografía. Muchas gracias.